Bastardo. Pues yo creo que eres malo. Nunca pierde. Sea el juego que sea, nunca pierde. ¿Otra, güey? ¿Va? De hecho. You're all going to die down here. Maldita sea. No puedo, me rindo. Ya no puedo. ¿Qué marica? ¿Qué marica? ¿Tú qué sabes? Nunca pierdes. Como quieras. Bueno, sigo yo. Sí. Ok. Va. Mañana va. No sé, tendré que preguntarle. Ok, va. Pecho. Se nos vemos mañana. Pecho. Bye. ¿Quién era, güey? Ah, oye. Mañana echamos los games aquí igual, ¿no? Un güey apostó conmigo y que los quiere echar aquí. ¿Aquí en mi casa? ¡Qué huevos! ¿Quién es? ¡El Geek Master! ¡El Geek Master! Chale, ¿lo conoces? Sí, es el hermano de mi ex, algo así. ¿O algo así? Sí, ya, vale madre, no pasa nada. Como sea la apuesta, soy chido. Bueno, cualquier pedo es tu culpa. ¿Y qué apostaron? Mañana que le gane, te digo. Vale. Cabrón, cualquier güey llega, te toca el claxon y lo traes a mi casa. Tú no sabes si ese culero es violador o perredista. Vamos a jugar en lo que sube. Pecho. Máxima geek número 1, mantenerse alejada de la luz solar. Caballeros, buenas tardes. Hey, ¿qué pedo? Entonces, ¿comenzamos? Thank you.
mames, güey. No soy violador. No, güey. Peor, yo creo que es toluqueño. Entonces, ¿qué juego? El que quieras. Creo que un Sol Calibur 13 sería la opción. Hecho. ¡Matas! Your base are belong to us. ¿Normal o en extra? Yo pongo las condiciones. En extra. Yo peleo con arma más fuerte, tú con la más débil. En el escenario, tiempo y rounds que yo escoja. Bueno. Vas a perder, ¿sabes? Cuento con eso. ¿Qué no quieres ganar? Ganar es solo un punto de vista. Dr. Pepper, el néctar de los dioses. ¿Le gusta el Dr. Pepper? No, güey. Me encanta tomar cosas que no le gustan. ¿Sabes? Dr. Pepper es un camino a habilidades que algunos pueden considerar no naturales. Qué bueno que no soy del tipo de personas que te entienden. Solo hay 10 tipos de personas en este mundo, los que entienden binario y los que no. Y ahora entiendo por qué te dicen el Master Geek. ¡Es Geek Master! ¡Geek Master! Y sí, soy un geek. El más grande del mundo y estoy orgulloso de serlo. Bueno, supongo que es el significado de la vida. No, el significado de la vida es 42. Ay, no mames, ¿en qué me metí? Oye, güey, ¿cómo está Daphne? ¿Quién es Daphne? Okay, ¿quién? Pues tu hermana. ¿Hermana? Yo tengo hermana. Con qué excuñado, ¿eh? Pues, ¿qué le dijiste? Nada, ¿qué querías que le dijera? Pero entonces esto no es un apuesto, ¿sí? De hecho, sí. Ya no entendí qué pedo. ¿Lo conoces o no, güey? La neta, no. Ah, entonces ya no entendí. Si no eres su excuñado, ¿quién coño eres y qué haces en mi casa? Hey, no soy ladrón ni nada, no te fijes. Ahí te va. ¿Has oído hablar del perro, Gregor? No, ni puta idea, ¿qué puedo con él? ¿Ubicas a Fatal One TV? Es un gamer profesional, ¿no? Es la segunda persona más temida del mundo deportivo, después de Mike Tyson. Y hasta él tiene miedo a jugar contra él. Puede adaptarse en cualquier juego en segundos. Y es el campeón mundial en Quaker. No puedes comparar a un gamer con un boxeador. Tyson tiene tanto miedo de Fatal 1T en los videojuegos como Fatal 1T de Tyson en el boxeo. No está en nosotros cuestionar el por qué somos buenos en lo que hacemos, solamente en aprovecharlo. Ok, Master Geek. ¡Geek Master! ¡Es Geek Master, carajo! Bueno, ¿entonces qué con el Terror Player? Hace 3 años tuve la oportunidad de jugar contra Fatal 1T en un congreso. Obviamente perdí, pero más que una derrota lo tomé como una sumisión a lo inevitable. El punto es que, al perder se dijo a sí mismo 3 palabras. ¿El que sigue? No, dijo, gracias Terror Player. Al principio no supe qué pensar. Parecía que estaba rezando en algún tipo de agradecimiento. Pero no pude preguntarle. Se fue muy rápido. ¿Qué clase de bastardo le reza a un mito? La misma clase de bastardo que le reza a un dios. ¿Y entonces qué hiciste? Leí todas las revistas que tenía. Busqué en todos los sitios de internet.
No hay frente oficial en su registro. Es como un fantasma. Porque no existe. Pero como buen geek, no dejaste de buscarlo. Busqué en todas las vertientes que conocía. Y las que no se borraron de mí, me decían lo mismo. Que es un líder que nunca vio. ¿Y entonces Fatal Wanty? No tenía nada concreto. Pero sí sospechas. Fue hasta hace como 2 o 3 semanas que armé todo. Dejé un box en internet preguntando por el carro player. Hasta reconocí un mail de un tal Undead Gamer. ¿Y qué te dijo el Undead Gamer? Lo busqué. Y al principio no sabía si creerme o no. Pero todo tenía sentido. Empezó hablando de Fatal Wanty. Que no se hizo bueno así como así. En 1999 tuvo un maestro, alguien, que le enseñó absolutamente todo lo que sabe. Un gamer que nunca, me refiero nunca, pierde. Sí, ¿y eso qué tiene que ver con que tú estés aquí? El maestro optó por la vida anónima, negándole al mundo la opción de verlo en acción. Pero yo lo encontré. El tal Undead Gamer me dio un celular. Me dijo que lo llamara, que retara, que después de mi derrota contra Fatal Wanty, solo una persona me iba a poder ganar. Parece que lo está haciendo. Fin de torneo, perdiste. ¡Lo sabía! ¡Tú eres el Terror Player! ¡Sí, tú eres el Terror Player! Tu amigo Vago, como tú lo llamas, es el Terror Player. ¿Por qué? Acaba de derrotarme 15 veces consecutivas. Improbable para cualquier gamer conmigo. Nadie podría haberme ganado en esas condiciones. Bueno, ya. Te gané. ¿Por qué estabas tan desesperado en ganarme? ¡Porque quería perder! ¿Qué no lo entiendes? ¡Eres un dios! ¡Ya nada me importa! ¡Gracias! ¡Gracias por haberme dejado perder contra el gamer más grande del mundo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿En serio eres el Terror Player? Sí. Perdón que no te lo dije, pero es que quería mantenerlo secreto. Güey, ¿pero por qué? Podría ser más famoso que Fatal Wanty, hasta más rico. Porque quiero vivir una vida normal. Yo no quiero que el Terror Player sea dueño de mí. Yo soy dueño de él. Yo controlo mis habilidades, y no al revés. Entonces, ¿por qué no perdiste, güey? Ahora el geek ese sabe quién eres, y yo también. Porque perder sería negarme a mí mismo, porque nunca pierdo. Y si gano y alardeo, estaría perdiendo a mí mismo. Lo que hizo Fatal Wanty fue escoger una forma de vida, y yo nada más lo ayudé. Y lo que yo hice para mí fue buscar un balance. Después lo viví. Bueno, güey. Pero dime, ¿qué te dijo para convencerte de que jugaras? ¿Y qué fue tu grandísima apuesta? Ayer que me dijo que sabía que yo era el perro. Y que si no tenía miedo de probárselo, que apostara contra él. Y tan seguro estaba de mí, que apostó que el que perdiera se iba a retirar para siempre del mundo. No mames, no entiendo cómo alguien puede ser tan geek. A la vez es que no entiendes. No eres un geek. Nos vemos. Cámara. Señor. Sí. Todo salió como planeamos. Sí, era el Terror Player después de todo. ¿No? Ambos ignoran que yo soy el Undead Gamer. No, no. Elon cree que fue el Geek Master quien organizó el encuentro. No tiene idea de que fui yo todo el tiempo. Sí, continuaré al 100% el análisis de cómo juega el Terror Player. La Casa de la Perdición quedará completamente satisfecha. Sí, pronto comenzaremos el entrenamiento. Sí, señor. Gracias, señor. No le fallaré. Dios.